Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material estaremos calculando la longitud de uno de los lados en un triángulo aplicando el teorema o ley del seno que anteriormente vimos y que está definido por la expresión. A continuación, veamos una actividad. Dada la figura que se muestra a continuación, calcula la longitud del lado A. Tenemos el triángulo ABC, donde se muestran los datos de tres elementos de este. Luego, comenzaremos por identificar a cada uno de ellos en relación al teorema del seno. Tenemos la amplitud del ángulo B y la longitud de su lado opuesto. Entonces corresponde al cociente. Y el otro elemento que tenemos es la amplitud del ángulo A y debemos calcular la longitud de su lado opuesto. Entonces corresponde al cociente. Luego, utilizaremos entonces la igualdad, donde comenzaremos por reemplazar los elementos que tenemos por datos. Mantenemos el elemento A, reemplazamos el elemento B por su longitud y nos quedaría, reemplazamos el ángulo A por su amplitud y nos quedaría, y por último, reemplazamos el ángulo B por su amplitud y nos quedaría. Muy bien, a continuación despejamos la longitud del lado A, que va a ser igual a 45 metros multiplicado por el seno de 20 grados dividido para el seno de 30 grados. Y resolviendo las operaciones planteadas nos quedaría que la longitud del lado A es aproximadamente a 31 metros. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre cálculo de la longitud de un lado en un triángulo aplicando el teorema o ley del seno como parte del curso de ley del seno y coseno respectivamente. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.